Hola aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con el video importante, dale like, que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Comenta en qué país debería visitar los chicos de BTS y dar un concierto. Así que sin más, iniciemos con el video. Y J-Hope parece que está bastante feliz por su cumpleaños. Pues sí, güey, no mames. El idol visitó Weverse para responder algunos mensajes de sus fans y sorprenderlos con interacciones inesperadas. Pero además hizo una misteriosa publicación que los ARMY, que ya llevan tiempo en el fandom, seguro reconocieron al instante. La breve frase en coreano se traduce como Hope en punto, pero también puede ser interpretada por el fandom como Hobby en punto a la hora de Hoseok. Cada año J-Hope recurre a algunas de sus redes y comparte dicho mensaje a las 2:18 en horario de Corea. Esto ocurre días antes de su cumpleaños después de que los números coinciden con su fecha de nacimiento, el 18 del mes número 2. Todo está listo para el cumpleaños del idol y seguro veremos muchos proyectos increíbles. Y Jin de BTS celebra San Valentín de esta forma. J-Hope de BTS eligió fotos de Jin en Instagram escribiendo The Little Prince o El Principito. En la sección de los comentarios muchos fans también volvieron a cargar la imagen de redes sociales y lo llamaron contenido de novio principal. Otros también no pudieron evitar exclamar, Dios mío, es un hombre increíblemente guapo. Para aquellos que no coincidan a la referencia, la publicación habla tanto del apodo de Jin como de Príncipe Encantador, como de su canción en solitario 2020, Moon, en el concierto de Mapo de Sul On E. El escenario en ese momento para su single está engalanado, todo con el tema principesco, iluminado por la luna. Jin también se ganó el apodo de Worldwide Handsome, y así los fans le muestran apoyo y admiración. Y Bangbang de GOT7 muestra amor por Big Bang. Él ha mostrado que es fan múltiples veces. En noviembre un fan y su prima se conectaron en su Instagram, y como el fan no podía hablar, su prima decidió hablar con Bangbang. Cuando Bangbang le preguntó a quién había seguido, dudó en decirlo, pero finalmente dijo que apoyaba a Big Bang. Entonces Bangbang dijo con entusiasmo, oh Big Bang, sí, no seas tímido para decir Big Bang. ¿Sabes que yo también soy fan de Big Bang? Como que muchas veces los idols no mencionan a los otros grupos porque son de cierta forma su competencia, pero siento que los grupos o los idols que mencionan su nombre de otros idols de cierta forma están mostrando su humildad. ¿O tú qué opinas? No mucho después, en diciembre, Bangbang compartió una foto en Instagram usando los zapatos de Bisminuson for Nike de la marca de G-Dragon. Bangbang no puede quitarse la canción Light de Big Bang de su cabeza. Durante su Instagram en vivo el 15 de enero, Jackson tuvo que irse porque le dijo, lo siento mucho. Bangbang continuó diciendo, pero te amo, a la velocidad de la luz, y finalmente Jonghae completó la oración diciendo Dagyeojit mal, fueron todas las mentiras, que son las letras de la legendaria canción de Big Bang Lies. Y también los fanáticos estaban especulando que su tweet en el que dijo, Dios mío, este año será un maldito año bueno, manténganse listos. Muchos estaban diciendo que se trataba de Big Bang desde que Bangbang lo publicó ese mismo día, después del anuncio del regreso de Big Bang. ¿Tú qué opinas sobre esto? It's okay, don't be shy to say Big Bang. Oh, you know what, I stand Big Bang too. Yes. Yeah. You know my name? Big Bang! 왕팬이에요, 정말로. 그래요, 너무. I'm so sorry. But I love you. But I love it, Tom. Yeah. Love you guys. Y J-Hope de BTS es fan de la NFL por este motivo. Si bien los fans estaban decepcionados de que el anuncio de Samsung no apareció, uno de los integrantes de todas formas estaba ilusionado. Pues los legendarios raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar actuaron en este espectáculo. Este miembro era nada más y nada menos que J-Hope, que sintonizó el Super Bowl para ver sus propios idols actuar durante el medio tiempo y compartió sus reacciones en vivo a la actuación del ícono, comenzando con Snoop Dogg. En el segundo clip, J-Hope cantó California Love de Dr. Dre y Tupac Shakur antes de que se revelara que 50 Cent estaba al revés. Estaba asombrado de que Mary J. Blige lo baneó con su voz y la coreografía. Kendrick llegó y rompió el escenario. Durante el rap de Eminem también se destacó un invitado especial. Era Anderson .Paak, con quien BTS es amigo. Todos podemos reaccionar a las reacciones de J-Hope ante esto. Concluyó con todos los artistas juntos en el escenario etiquetando a todos los involucrados, un verdadero fanático. A ARMY le encantó escuchar estas reacciones de J-Hope. Y esto es lo que dijeron los chicos de BTS cuando Jungkook apareció con este look. Los ARMY aman cualquier look de Jungkook, pero los idols también lucieron un estilo de oficina. Jungkook señaló que dado que se suponía que son nuevos reclutas de la oficina, es chistoso que 3 de los 4 miembros en la escena tengan el cabello teñido. Jimin defendió su peinado de la manera más divertida llamando a Jungkook por su estilo largo y fluido. Oye, al menos el nuestro es corto y ordenado, el tuyo está fluyendo hacia abajo. Suga y Jimin recordaron instantáneamente algunas razas de perros que pudieron venir a la mente para Jungkook. ¿Eres un Shapasali? Pareces un Golden Retriever ahora mismo.
dijo Suga. Suga tiene razón, el largo del cabello rubio platinado de Jungkook casi podría parecerse a las orejas de un perro Zapasali, o incluso las orejas de un Golden Retriever. Los resultados están aquí. Él apareció asombroso. Aunque a mí se me figuraron como a los looks de el grupo veterano HOT, ¿o tú qué opinas? Y se genera un gran debate entre los fanáticos del K-pop y los fanáticos de los deportes en el Estadio SoFi. El domingo la NFL fue la sede de Super Bowl 2022. El Super Bowl es uno de los eventos más importantes del mundo, ya que es el campeonato anual de playoffs para los mejores equipos de la NFL. El 13 de febrero, los Cincinnati Bengals jugaron contra Los Ángeles Rams en el SoFi Stadium en Los Ángeles. Pero esto provocó varias controversias entre los fanáticos del K-pop. ABC 7 e Whitney's News, las noticias locales del sur de California, informaron durante el fin de semana que si bien el Super Bowl no limitaría a los fanáticos ni forzaría necesariamente el distanciamiento social, se tomarían ciertas precauciones del corona. A lo largo de la temporada había múltiples precauciones vigentes, como iluminación de UVC para desinfectar el campo, estaciones de desinfección de manos sin contacto, rociado electrostático para desinfectar superficies, pero no necesariamente usar máscaras para los fans. Muy polémico está esto. Considerando que el corona ha estado en su punto más alto en Estados Unidos, muchos cuestionaron si era inteligente incluso organizar un evento tan grande. Sin embargo, el evento se llevó a cabo casi con tanta normalidad como cualquier año anterior. La NFL intentó hacer de su parte para garantizar la seguridad de todos, alentando a todos a usar al menos máscaras, especialmente porque actualmente en Los Ángeles se requiere que se cubran la cara. Entonces se entregaron máscaras KN95. Ellos dijeron, el cumplimiento laxo del mandato lleva a una supervisora del condado a sugerir que se reincindiera la regla de la máscara, ya que aparentemente no se estaba siguiendo de todos modos, pero la regla de la máscara seguía vigente para el Super Bowl y los funcionarios del estadio insistieron en que la hicieran cumplir. La regla requiere máscaras en todo momento, excepto cuando se come o bebe activamente. Eso no significa que compres un balde de palomitas de maíz o te las comas durante 2 horas. Comiendo y bebiendo activamente, dijo anteriormente Russ Simmons, vicepresidente senior de operaciones del campus y las instalaciones del SoFi Stadium. Como fue el caso durante todos estos juegos de las instalaciones esta temporada, todos los asistentes también deberían mostrar un comprobante de vacunación contra el corona, una prueba negativa reciente para ingresar al SoFi Stadium. John Berker, jefe de operaciones y producción de eventos en vivo de la NFL, dijo que la liga se ha estado preparando para el Super Bowl durante el corona durante casi 2 años y tiene extrema confianza en los planes que tenemos. Cuando ABC 7 e Whitney's News compartió el informe en Twitter, planearon la cuestión si los fanáticos de los deportes realmente obedecieron o no la regla con respecto a las máscaras. A pesar de recibir KN95, los asistentes del Super Bowl realmente lo usarían. Esto provocó un debate en la sección de comentarios de ARMY. Reconocieron las marcadas diferencias entre el Super Bowl y los conciertos de Permission to Dance on Stage de BTS a pesar de que ambos estaban en el SoFi Stadium. Los cubrebocas no se entregaron oficialmente de la forma gratuita a todos los asistentes de Permission to Dance on Stage. En cambio, algunos ARMY tuvieron la amabilidad de regalar mascarillas moradas que ellos mismos compraron a sus compañeros fanáticos. ARMY señaló que a pesar de que todos los espectáculos de BTS se agotaron y abarrotaron al igual que el Super Bowl, no había ninguna preocupación sobre si alguna usaría o no una máscara. El personal del SoFi quedó gratamente sorprendido por el cumplimiento de ARMY con las precauciones de seguridad del corona. Como el uso de máscaras, según los informes, un miembro de seguridad incluso le dijo a ARMY que era el grupo más respetuoso que había visto mientras trabajaban. Por otro lado, ahora que pasó el Super Bowl, hemos visto resultados sobre si siguieron las reglas o no. Testigos oculares informaron que no vieron a una sola persona con una máscara o cubrebocas. Los espectadores en casa también notaron que la mayoría no usaba máscaras. Eso incluyó a los fanáticos de la NFL, celebridades y políticos. Los ARMY están señalando el doble rasero de la retórica para los fanáticos de los deportes y los fanáticos del K-pop. Los fanáticos del K-pop a menudo son estereotipados y etiquetados como fanáticos locos y rabiosos, mientras que los fanáticos de los deportes simplemente se les llama apasionados. ARMY también está mencionando que el respeto y el cumplimiento de las máscaras de los asistentes a Permission to Dance on Stage de BTS fue cubierto por las estaciones de noticias poco o nada. En cambio, los medios tienden a preferir centrarse en lo negativo que en lo positivo. Bueno, siento que los medios no es que lo hagan así, sino que ese tipo de noticias llama más la atención y genera más audiencia. Más bien, son las personas las que consumen ese tipo de contenido, ¿no? Si bien muchos sospechan que un evento de 50K en asistencia puede ser un evento propagador de corona, no ha habido señales de que indiquen de que Permission to Dance on Stage alguna vez contribuyó al aumento de casos.
Sin embargo, muchos están preocupados porque el Super Bowl, considerando la falta de cumplimiento de las máscaras, esto ni siquiera incluye reuniones en el hogar. La segunda controversia del Super Bowl fue si BTS fue desairado o no después de que hubo informes de que se incluyera un anuncio con el grupo durante la pausa comercial. Bueno, siento que sí está como un poco feo este asunto, pero tampoco hay que demonizar a nadie. ¿Será que simplemente ya se están calmando las cosas? ¿Deberíamos ser un poco más neutrales? ¿O tenemos que tener aún así la guardia en alto? ¿Tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes por crear otro video como este. Sígueme en mis redes sociales. Y bueno, activa también la campanita. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!